Soy Manuel Pérez Díez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia. En este momento estamos en el Play Park de Catedral. Es la zona de principiantes especialmente diseñada para dar los primeros pasos en el aprendizaje del esquí y el snowboard en Catedral. Sobre la historia de Catedral podemos recopilar y marcar el año 1938 como el punto de inicio del centro de esquí como tal, con la realización de las primeras competencias deportivas. A partir de ahí se fue desarrollando lentamente. En el año 1950 se inaugura el primer medio de elevación, que es el cable carril, que aún hoy sigue funcionando como un tour histórico. Durante los 70, 80 y 90 se siguió desarrollando paulatinamente el centro de esquí con el agregado de nuevas pistas y nuevos medios de elevación. Y se marca un hito en los años 2000 con la incorporación de los sistemas de fabricación de nieve incipientes, que hoy, todavía en los últimos años, se siguen desarrollando, y es un espacio donde Catedral todavía tiene mucho margen para seguir desarrollándose y seguir creciendo en oferta turística. En los 70 se determina fuertemente el potencial de desarrollo local que tiene el turismo de esquí, especialmente para la ciudad, y a partir de ahí se logra un amplio desarrollo de la oferta, con la incorporación de nuevas escuelas de esquí, rentals, la hotelería se transforma completamente, orientándose bien a este nicho de mercado que es el deporte de nieve y las actividades relacionadas con el centro de esquí. Actualmente, Catedral sigue desarrollándose e invirtiendo en sistemas de fabricación de nieve que garanticen fundamentalmente poder dar una garantía de nieve y garantizar una fecha cierta de apertura y no depender permanentemente de las nevadas naturales. Se sigue invirtiendo en sistemas de mejoramiento de pistas, de seguridad y de atención al público. Catedral Alta Patagonia opera el centro de esquí del Cerro Catedral. Es un centro de esquí que ofrece actividades para todos los niveles de esquiadores, desde principiantes que recién se inician en las actividades de deportes de nieve, hasta equipos de competición de alto nivel de todo el mundo que eligen este lugar como destino de entrenamiento. Operamos todo el año. En invierno todas las ofertas están enmarcadas en torno a la nieve. Y en verano ofrecemos actividades de montaña como mountain bike, trekking para hacer senderismo, escalada, tirolesa y demás actividades de montaña. Catedral se destaca por estar muy cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con una amplísima oferta de servicios turísticos, gastronómicos, comerciales, infraestructura sanitaria, aeropuerto internacional y conectividad terrestre a todos los puntos más relevantes de Argentina. Este año Catedral cumple 80 años de existencia como centro de esquí. Todo se inició por una iniciativa de la Administración de Parques Nacionales cuando se decidieron a desarrollar la actividad de esquí en Bariloche. A partir de ahí, en sucesivas etapas, impulsadas fundamentalmente a través de un sistema de concesiones, el centro de esquí se fue desarrollando hasta lograr lo que es hoy. Es el principal centro de esquí de Latinoamérica. Cuenta actualmente con 34 medios de elevación, 60 pistas y 1.200 hectáreas esquiables. Esta temporada 2018 se caracterizó por una apertura temprana del Play Park. Gracias a los sistemas de fabricación de nieve con los que cuenta Catedral, se pudo habilitar este sector con nieve artificial o fabricada a partir del 15 de junio y está ofreciendo la posibilidad de dar los primeros pasos a la gente que llega a Bariloche para aprender el deporte desde esa fecha, que es un buen récord para nosotros. Asimismo, todo lo que es la preparación de las pistas en la parte alta de la montaña está siendo excelente, con muy buenos resultados en las pistas gracias al equipamiento de preparación de pistas. Contamos con 16 máquinas pisapista de última generación que trabajan en doble turno nocturno para entregar todos los días a la apertura las pistas en las mejores condiciones. Catedral es tu lugar. Te esperamos todo el año para disfrutar de la montaña.